Todos nos hacemos las mismas preguntas. ¿Quién será el autor del crimen y para cuándo su detención? En Mijas, Málaga, buscan desesperadamente a una joven de 19 años. La joven Rocío Wanninkhof. Los investigadores tenían necesidad de dar con algo. La presión social era muy fuerte y no tenían nada. Dieron con una sospechosa en este caso, Dolores Vázquez. Para los medios de comunicación y para la opinión pública fue culpable desde el momento en el que fue detenida. Era la mejor amiga de la madre de Rocío. Habían mantenido una relación sentimental durante 11 años. It was a very major case which had ripped the nation. El hecho de que fuera homosexual se utilizó para atacarla. Ella tenía una coartada y sin embargo no se tuvo en cuenta. Encontramos al acusado culpable del delito de asesinato. Yo me levanto por la mañana, voy al cuarto, no está ella. Sonia goes missing. Wow, not another girl going missing. Cuando cotejan ambos perfiles genéticos, ven que hay una coincidencia. La persona que estuvo con Rocío era la misma persona que había atacado a Sonia Caravantes. The key was we need to get a DNA sample from this man. ¿Había algo que conectaba las dos desapariciones? ¿Era algo tan grave? La pregunta es si esas pruebas que van apareciendo exculpan a la hasta ahora acusada Dolores Vázquez. And of course there was a twist because someone had already been convicted. So this made it even more of a story. Y llevo 7 años y 2 meses y 12 días preguntándome quién ha matado a mi hija. Y una sensación de miedo. What value is put on women's lives astounds me sometimes. Yo soy inocente. Quiero que la justicia vea mi inocencia.